آنے سے پہلے ہی دہشت پھیلی تھی۔ پہلی دفعہ دیکھا کہ انسان کس قدر کس حد تک ظالم ہو سکتا ہے۔ Se dice que el tiempo todo lo cura, que borra las memorias hasta que se convierten en meros susurros de olvidados murmullos. Pero para todos los que fueron testigos de los horrores de las invasiones cabalís en Baramulla en 1947, aun después de 57 años, la bestialidad y la brutalidad de sus agresores permanecen grabadas en sus mentes. جب تک گولیوں کا بھونچال ہو گیا اور انہوں نے لوٹ خسوٹ کا مطلب کوئی مطلب امتیاز ہی نہیں رکھا۔ آئی واز واکنگ تھرو دی اسٹریٹس، آئی سا گرین فلیگز یو سی ہینگنگ اینڈ ایوری باڈی ویری یو سی سٹن ڈم۔ انہوں نے یہ تمیز نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے ایک جیسا برتاؤ، مطلب جہاں مطلب جہاں آپ دیکھتے ہیں دھواں تھا، کہیں یاد کہیں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، کہ میری یاد میں اسی دوران دوسرے یا تیسرے دن یہاں مشن ہاسپٹل میں چلا گیا۔ لاشیں گری ہوئی۔ Irónicamente, fue el mismo hospital misionero donde la gente se había refugiado creyendo que no atacarían a un hospital misionero europeo. Estaban equivocados, muy equivocados. All of them suddenly they landed there. All everywhere there was firing, 20, all around the place, you know, just firing indiscriminately in the air and people, and you know, and as we were in that big war there. Sydney Smith, corresponsal del Sunday Express de Londres, entre otros corresponsables extranjeros, hizo posible que los detalles espantosos de este repugnante acontecimiento llegaran a Europa y al resto del mundo. Pero este pozo quedó como un testigo mudo, mientras los cuerpos de mujeres jóvenes violadas, incluso los de las monjas que fueron ultrajadas, uno tras otro, fueron arrojados a sus profundidades. Como las noticias de la brutalidad del enemigo siguieron propagándose, las familias que tenían hijas preferían matarlas a dejarlas caer en manos del enemigo. اپنی نوجوان لڑکیوں کو، سینکڑوں کو قتل کیا۔ ہم نے یہ غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہماری لڑکیوں کو کوئی چھین کر لے جائے۔ Una vez que se formalizó la aceptación y el ejército indio hubo llegado, la gente regresó para rehacer lo que quedaba de sus vidas۔ پنڈ اجڑیا سی، مکان سڑ گئے سن، گرواری بلڈنگاں سڑ گئیاں سن، کھنڈرات بنے سن، سارے پاسے مسلمانوں کے کارگر ساڑے کارگر، لاشاں دے کوئی پرانے کھوکھے پے سن، کانچے پے سن، ماس سڑ گل گیا سی۔ وہ پچھان نہیں سی ہوندا کہ پہ یہ مسلمان دی لاش ہے یا سکھ دی لاش ہے۔ Baramulla, una animada ciudad con una población de 14.000 habitantes, quedó reducida a escombros, con solo unas 1.000 personas asustadas y marcadas por sus experiencias. اور جب مطلب ریڈ آ گئے نا، سمجھو بارہمولہ، سمجھو جتنا پاس پرس تھا اتنا ہی بیک چلا۔ Según la leyenda, Baramulla o Barmul fue creada del rabo del dios Vishnu en su vara avatar. Mientras que aquella verdad se ha perdido en el tiempo, es un hecho que Baramulla es el asentamiento urbano cosmopolitano más antiguo y próspero del valle. This was the first that time, first town of the valley, so everything that came in, visitors, everybody who came, they came to Baramulla. Desafortunadamente, tuvo que pagar cara a aquella prosperidad. وہ بارہمولہ میں ٹھہرے لوٹ مار کرنے کے لیے، سکھوں کی جائیداد لوٹنے، ہندو کی جائیداد، مسلمانوں کی جائیداد۔ دارہ 10-12 دن اگر وہ انتظار نہیں کرتے، سری نگر ان کے قبضے میں ہو جاتا، ایئرپورٹ ان کے قبضے میں ہوتا۔ En solo 4 días de terror, la primera ciudad del valle se convirtió en su última ciudad.